Santiago Nonoalco se une a los diferentes municipios de todo el país, a los cuales la Asamblea Legislativa les otorgó el título Ciudad del Bicentenario. El Departamento de La Paz jugó un papel importante en esos 200 años de historia independentista, y es que movimientos insurgentes entre indígenas y ladinos de la zona han dejado huella en la memoria histórica del país. Santiago Nonoalco, cuna del indio Anastasio Aquino, es una de las ciudades que participaron activamente en este proceso. El evento tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Santiago Nonoalco, al cual asistió el presidente de la Asamblea Legislativa, Cifrido Reyes, y el secretario de Junta Directiva, Mario Tenorio, para entregar el título de Ciudad del Bicentenario. El pergamino fue recibido por la alcaldesa Morena de Canales y su consejo municipal. Por su parte, el secretario de Junta Directiva, Mario Tenorio, compartió su entusiasmo y orgullo con los lugareños de la cuna del indio Aquino. A su vez, autoridades que participaron del evento expresaron su sentir en torno a la fiesta que vivieron los santiagueños. Thank you.